Kernel, tecnología dinámica. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Primero que nada, esa fuerza al canal. Suscríbanse. Motorola Moto G50 Saipan aparece en Geekbench y sus especificaciones claves son reveladas. Nos ponemos en contexto. Motorola lanzó el Moto G50 5G con el nombre en código Ibiza en marzo y planea presentar otro Moto G50 5G con nombre en código Saipan. Vimos sus renders filtrados hace muy poco que revelaron su diseño y ahora el teléfono inteligente apareció en Geekbench con sus especificaciones claves. La base de datos de referencia revela que el Moto G50 5G Saipan funcionaría con el procesador de MediaTek, el Dimensity 700, corroborando un informe reciente en los medios. Y la unidad que pasó por Geekbench ejecuta Android 11 y tiene 4 GB de RAM, aunque también podrían haber otras opciones con más memoria RAM. La lista de Geekbench no incluye ninguna otra especificación del G50 5G Saipan, pero los rumores dicen que el dispositivo vendría con un panel HD de 6.5 pulgadas, almacenamiento interno de 64 GB, una cámara selfie de 13 megapíxeles, NFC y un conector para auriculares de 3.5 milímetros. Anatel de Brasil reveló que el Moto G50 5G Saipan tendrá una batería de 4.700 mAh y los renders filtrados confirman que contará con una cámara triple de 48 megapíxeles, un puerto USB-C y un lector de huella dactilar de montaje lateral. Aún no hay noticias de Motorola sobre el Moto G50 5G Saipan, pero esperamos escuchar más sobre este dispositivo en los próximos días. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal. Y nos vemos en un próximo video, pronto.